Es una serie de dos Christopher Cantwell, Christopher Rogers, que básicamente lo que hace es en varias temporadas llevarnos de viaje al origen de la informática doméstica, ese salto en el cual o por el cual aparatos muy complejos dejaron de serlo tanto para empezar a ocupar nuestro día a día, nuestra vida, instalarse en nuestras casas y bueno, con el paso del tiempo cambiarlo todo. I want to build a computer that nobody else has the balls to build. Are you out of your mind? Es una serie en la que destaca un personaje por encima de los demás, Mackenzie Davis, una grandísima actriz y que es una ingeniera dotada de una brillantez excepcional, es una genia de la informática que consigue reproducir modelos informáticos muy novedosos, programaciones muy novedosas que sujetan aventuras empresariales de expansión en mercado, tal y como hicieron las primeras grandes empresas de los pioneros de la informática en aquel, en fin, originario Silicon Valley, de los garajes, de pequeñas casas a las afueras de las ciudades, que seguramente cambiaron el discurrir de la humanidad. Worst case scenario, IBM sues us into the ground. Please tell me that you didn't buy all this. Dentro de la serie hay como cuatro esquinas, todos identificados en personajes masculinos y femeninos que combinan cuatro esquinas de la misma serie. Es como el cuadrilátero a través del cual se va desarrollando una historia donde, por supuesto, se mezcla parte de la historia de la humanidad en los últimos 30, 40, 50 años, la historia también de Estados Unidos. Es cruda, es real, parece a ratos documental más que ficción. Ese viaje es algo que forma parte tanto de nuestra vida, que está tan presente en nuestras casas, ahora en nuestros bolsillos, pues tuvo una serie de pioneros que hace muchos años empezaron a cambiar, como dicen los ingleses, a pensar out of the box, a creer que había vida más allá de lo que era previsible en aquellos años y a cambiar el modo de relación humano hasta el punto de que este vídeo para vosotros, porque estamos hablando con un pequeño móvil de una empresa que se llama Apple y que bien podría ser o haberse inspirado en eso que identifica y representa la serie que con tanto insistencia os recomiendo.